Buenos días, mi nombre es Vladimir Tupa y en este panel debatiremos la obra de Gabriel Nielsen Matos, El hombre que se escapó de su jaula. Presentaré a las panelistas Lili Montesa, Anabel Ortiz y Marisela Pariona, y a quien le habla Vladimir Tupa. El hombre que se escapó de su jaula es de género narrativo y novela. Ahora hablaré sobre el autor Gabriel Nielsen Matos. Gabriel Nielsen Matos en la actualidad ejerce el periodismo y también es profesor en las universidades USIL y San Martín de Porres. Tiene estudios en las universidades de Río y Guayaquil. También da charlas sobre literatura en Lima y en el extranjero. Bueno, hablaremos en este panel sobre los temas que se ha acordado para debatir. El primer tema que debatiremos en este panel es la discriminación en todas sus formas. A continuación, le daré el paso a mi compañera Lili para que nos dé su opinión sobre la discriminación. Buenos días. Sobre la discriminación, lo que se ve mucho en la obra, que lo discriminaba mucho a José Carlos por el tema de su enfermedad, de su estatura, ¿no? Mayormente se daba en el colegio. Yo creo que eso no debe existir, ¿no? Mucho margina a los niños. A veces eso genera violencia, genera suicidios en los adolescentes. Muchas veces se ve por la televisión ese tipo de casos, ¿no? Pero yo creo que también eso depende a veces de los padres. Nosotros como padres debemos estar pendientes de los hijos, ¿no? Porque de hecho cuando ya tiene una enfermedad, tiene el tema de su color de piel, su estatura, si sentimos que nuestros hijos tienen ese tipo de discriminación, creo que deberíamos hablar con ellos, tratar que su autoestima suba, ¿no? Porque eso es común que se da en los colegios, aunque no debería suceder, ¿no? Esa es mi opinión sobre el tema, ¿no? Y yo veo que era un chico también que, pese a que se sentía humillado, él trataba de ver la vida de otra manera, ¿no? Ese es mi punto de vista sobre la discriminación. Pero en general yo pienso que no debería existir esa discriminación en todo el mundo, ¿no? Agradezco tu participación. ¿Tú, Anabel, tendrías algo que dar tu opinión sobre el tema de la discriminación? Bueno, sí. No solamente era en el colegio. Según la obra, no solamente era en el colegio, sino desde su casa, desde su barrio, ¿no? Porque en la obra cuenta de que todos los vecinos de su barrio lo discriminaban, lo llamaban por una y otra cosa. ¿Por qué? Por su enfermedad, ¿no? Aparte, como dice mi compañera, también es un tema del colegio, es un tema de la familia, de los padres. Bueno, en el colegio se dan unos métodos para que no exista este tipo de discriminación o el bullying, como se le dice, ¿no? Aparte, como tiene esa enfermedad, debe ser tratado igual como a todos. Muchas gracias. Marisela, ¿tú tendrías algo que opinar sobre el tema de discriminación? Sí, bueno, como dice la obra, para los que no saben, la escoliosis es una enfermedad que la columna vertebral crea una deformación. Entonces, esta enfermedad hace que la persona no se pueda desarrollar normal como otras personas. Carlos José sufría mucho de discriminación, no solamente en el colegio, sino en su mismo entorno familiar, como dijo mi compañera Anabel, cuando vino a visitarle a un familiar y dijo qué lindo el niño, que era su hermanito mayor, y de él no opinó nada. Entonces eso hizo que él se sintiera mal. Dijo, ¿por qué de mí no dice nada y de mi hermano sí? Entonces, desde muy niño él ya se sintió menos, se sintió mal, sentía que él no era un niño normal. Y este problema ocurre no solamente en los colegios, ocurre en las universidades y en todas partes. Se puede observar mucho el bullying que se le hace a las personas por su forma de ser o por algún defecto. Y en mi opinión, la discriminación es algo que yo creo que en este ciclo, para personas como somos con inteligencia, yo creo que ya no debería existir. Muchas gracias. A continuación debatiremos en este panel sobre el tema de la idiosincrasia de europea y a diferencia del Perú. A continuación le daré el pase a la panelista Lili Montesa para que nos dé su punto de vista. Bueno, sobre el tema de idiosincrasia, yo veo que mucho se basa en las costumbres, ¿no? Yo veo que muchas veces acá en el Perú todavía somos un poco sumisos a diferentes temas, ¿no? En cambio, si tú vas a un país europeo, o en este caso que él fue a Rusia, él vio la vida de otra manera.
no existía ese tipo de marginación, ¿no? Todos lo veían como un niño normal, era un niño normal, solamente que creo que acá en el Perú existe mayormente ese tema de que él estaba más en tema de que no, pues yo era un niño que en mi casa, que no me vestía, no me arreglaba, ¿no? En cambio se fue allá y era diferente, ¿no? Era un lugar totalmente diferente, con mucho más libertad, la gente tenía mucho más confianza. Creo que es diferente, de hecho que en todo país es diferente, ¿no? Muchas gracias. ¿Tú, Anabel, tendrías que opinar algo sobre este tema? Bueno, sobre este tema abarca varios factores, porque como dice mi compañera, son un tema de costumbres nada más. Porque acá en el Perú básicamente son un tema de que a veces por tener algo o por no tener o por ser por ejemplo de baja economía no puedes hacer algunas cosas, te discriminan también por eso, ¿no? Y el tema de allá es un poco más liberal, tienes más opción a decir tus ideas, ¿no? Eso le ocurrió a este muchacho, ¿no? Carlos José, de que acá se sentía muy cohibido en hacer sus cosas, en participar, y allá fue un tema de otro mundo, de otra categoría, como se le puede decir. ¿Por qué? Porque allá se pudo salir, pudo hablar con sus compañeros, se sentía un poco importante, por ejemplo, las costumbres. Ya, muchas gracias. Marisela, ¿tú tendrías que dar alguna opinión sobre el tema? Sí, bueno, cuando Carlos José después de su operación se mejora y él siente que sale de su jaula, sale de esa prisión que él sentía y viaja al extranjero, como sabemos, y él empieza, se siente distinto ya porque la gente lo saluda, siente más el trato diferente, entonces él empieza a cambiar, mejorar su aspecto, hasta incluso llega a tener algún amorío allá con alguna chica que conoció en los campamentos. Entonces podemos ver las costumbres, la cultura más que nada, que es distinta a nuestro país. Y él vino de allá ya distinto, vino con la autoestima mucho más alta, con mucha más confianza que de la que sentía aquí. Ya, muchas gracias. A continuación en este panel hablaremos sobre el tema de la sexualidad en la adolescencia. Bueno, le pasaré la palabra a mi compañera Lili Montesa para que dé su opinión acerca del tema. Bueno, sobre la sexualidad en la adolescencia, yo creo que es un tema normal y común, pero muchos lo ven como un tema de que es como un poco alarmante, ¿no?, en los adolescentes. En este caso sobre José Carlos, él comenzó a tener un instinto de tener sexualidad, de tener sexo con otra persona, desde que él fue operado, la enfermera lo hacía su aseo personal al niño, entonces él comenzó a tener esa emoción de repente, ese sentimiento o esa pasión por otra persona que no sea de su género, obviamente, ¿no? Entonces, yo lo veo como un tema normal, ¿no? Pero yo siempre pienso que el tema de la sociedad incluye también mucho la responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces pasa que en el tema de la sexualidad no sabes cómo afrontar cualquier consecuencia que viene de ello, ¿no? Porque muchas veces sale a veces el tema de los embarazos no deseados o enfermedades hasta incluso mortales, ¿no? Yo creo que ese tema también lo deberían tomar con un poquito más de responsabilidad. Muchas gracias por tu participación. ¿Tú, Anabel, tendrías que dar alguna opinión sobre este tema? Bueno, el tema de la sexualidad en los adolescentes y más aún en un niño que empieza a mostrarse bien inquieto por estos temas, también es un tema un poco alarmante. Yo sé que es normal, para ahorita en el siglo XXI es normal, pero es un poco alarmante. Porque no, un niño o un adolescente no sabe exactamente qué hacer. Y ahí viene la función de los padres. Los padres tienen que instruir a sus niños. Así como José Carlos, ¿no? José Carlos en la obra dice que empezó a tener emociones con la enfermera. Más ahí cuando sale de viaje a Rusia también tiene esas emociones
para otra persona, ¿no? Yo creo que ahí debería haber abarcado un poquito más el tema de la familia, la mamá, el padre, que tienen que instruir a su hijo, ¿no? Para que no tenga esos temas de enfermedades sexuales que es ahorita muy común. Muchas gracias. Maricela, ¿tú tendrías que dar una opinión sobre la sexualidad en la adolescencia? Bueno, sí, yo creo que la sexualidad viene evolucionando a lo largo de los ciclos, ¿no? Por ejemplo, antiguamente el sexo solamente se usaba para reproducirse, para aumentar la especie, pero ahora en la actualidad hay demasiada libertad, ahora las personas inician su vida sexual más a temprana edad, y yo creo que es algo que no podemos tapar con un dedo, como se dice, que no se puede tapar el sol con un dedo. Es algo inevitable porque muchos padres trabajan, sus niños están en el colegio, por ello sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que debe haber más información, más cultura sexual, que se le debe educar, instruir las consecuencias, las enfermedades o los embarazos no deseados. Y yo creo que con instrucción, con la confianza que existe del padre hacia el hijo, yo creo que ese tema se puede manejar de mejor manera. Como Laura, por ejemplo, la madre de José Carlos le daba esa libertad para que él trajera a sus amigas a su habitación, para que vieran películas, pero su madre siempre estaba al tanto de lo que ocurría. Le daba la libertad, pero dentro de su casa, cosa que ella podía estar vigilándolo, sabiendo lo que decía. Y bueno, creo que la sexualidad es algo normal y que se debe educar e instruir. Creo que hay edad para toda cosa, ¿no? Para cada... Todo tiene su tiempo. Y esa es mi opinión. Gracias por sus opiniones. A continuación, el tema que debatiremos sobre la obra El hombre que se escapó de su jaula será La perseverancia de Carlos José. Le doy la palabra a Anabel Lili para que hable sobre este tema. Bueno, sobre la perseverancia, yo con José Carlos, pese a las dificultades que él tuvo desde el colegio, desde su casa, la discriminación, por su enfermedad especialmente, ¿no? Entonces, yo creo que fue un adolescente, un niño, un joven, hasta un adulto, que siempre él trató de salir adelante, ¿no? Fue operado, se fue, volvió a la escuela, ganó la oportunidad de ir a otro país, se educó profesionalmente, sobresalió, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo para todos, ¿no? No para quedarnos en un solo lugar, para poder sobresalir, ir a otro sitio, encontrar mejor, hacer mejor cada día. Yo creo que es un claro ejemplo a seguir. Esa es mi opinión, ¿no? Gracias. ¿Tú, Anabel, tendrías que dar alguna opinión sobre la perseverancia de Carlos José frente a las adversidades que se presentan en la obra? Bueno, en la obra, la perseverancia de Carlos José fue, creo, un orgullo para su familia, porque desde niño nació con una enfermedad que, a la vista de todos, no es fácil de llevar, ¿no? Y aparte, cómo lo trataron en el colegio, sobresalió a esas críticas que tenían los compañeros. Cuando ya lo operaron, creo que un poco que se sintió un poco liberado, como dijo mi compañero en el anterior tema, ¿no? Un poco liberado por tanto acoso de todas las personas, ¿no? Y para tratar de salir adelante, salió del país, se fue a otro lado a ver otros nuevos rumbos para tratar de salir adelante, ¿ya? Y cuando vino y se enfocó en otras cosas, no solamente en su enfermedad, sino por ejemplo en la fotografía, hacer otras cosas para que salga, ¿no? Salga adelante. Eso es un ejemplo para nosotros, ¿no? Que nosotros no tenemos ninguna enfermedad, o para otras personas que, por ejemplo, les atropellan, los amputan un brazo, una pierna, y a veces se hunden, ¿no? en su propia enfermedad. Pero este es un caso de que salió adelante frente a todas las adversidades. Por eso nosotros debemos aprender de este niño, de este chico, de este adulto, de que pese a todo, él salió. Y nosotros, que nosotros a veces no tenemos nada, no tenemos ni una enfermedad, tenemos todos nuestros miembros completos, a veces nos desganamos o nos damos por vencidos muy rápido. Por eso. Gracias. Pues Maricela, ¿tendrías que opinar algo sobre este tema?
Sí, bueno, la obra se ve bastante, ¿no? Desde el inicio de la obra, ya que desde muy pequeño tuvo que sufrir, padecer, y él decía, una parte dijo que lo que él tendría en común con Jesús sería su sufrimiento, ya que él sufrió demasiado, no solo de discriminación, sino de dolores físicos, de muchos malestares, de no poder jugar, de no poder correr como otros niños, de no vivir esas experiencias que se vive a esa edad, ¿no? Desde la niñez y ir creciendo. Entonces, yo creo que Carlos José ha mostrado tener un espíritu fuerte, ser una persona constante, que a pesar de la adversidad, él supo luchar y seguir adelante, a pesar de sus limitaciones. Pero como dijo mi amiga, muchas personas tenemos todo, tenemos brazos, tenemos piernas, estamos completos, con todas nuestras facultades y capacidad de ser y lograr llegar lejos, y nos limitamos solos, nos podemos trabar solos. Y es un claro ejemplo de que si uno quiere algo y desea algo realmente y se esfuerza, se puede lograr todo en la vida. No hay nada imposible, no hay nada que no se pueda lograr mientras exista vida. Bueno, muchas gracias. Para cerrar esos temas, hablaré en general sobre esta obra, que el hombre que se escapó de su jaula. Bueno, a mí me gustó mucho esta obra, ya que Carlos José es un símbolo de superación, ya que desde niño, a la edad de 12 años, fue marginado en su colegio, no lo querían, lo paraban fastidiando. Claro, consiguió un amigo, pero no, ese amigo se menciona poco, no fue para toda la vida. Al momento de internarse, no se deprimió, más bien supo sobrellevar esos temas para recuperarse, ¿no? Se recuperó, lo operaron y se recuperó. Claro, entró un poco de depresión porque él pensó que quedaría como nuevo, o sea, que sería como todo, como todo, pero no fue así, quedó de 1,50 m. Claro, creció, pero quedó de 1,50 m. No tuvo vergüenza y al terminar eso se esmeró y estudió y pudo dar una beca que lo llevó a Suiza. Yendo a Suiza conoció nueva gente, vio lo que no era acá, ya. Allá las mujeres hicieron caso, lo vieron como un hombre, ya no como un amigo. Y terminó los estudios, vino acá, no se quedó plantado en un mismo hueco, sobresalió, estudió, ingresó a la universidad, conoció mujeres como él quería desde niño, llegó a tener relaciones, claro, pero no estuvo con buenas chicas. Al pasar del tiempo, consiguió una chica llamada Viviana, que lo hizo olvidar a todas las chicas, por más que su anterior enamorada la buscó y le quiso decir que está embarazada para que se quede con él. Eso quiere decirnos que no necesitó una belleza física para atraer mujeres, necesitó la belleza interior. Al final de la obra termina siendo muy feliz con una bella hija y una bella esposa, que incluso trajo desde el extranjero para que venga a vivir con él. Y eso nos da que nunca nos debemos rendir, por más que no tengamos solo una pierna, un solo brazo, o tengamos alguna joroba, un solo ojo, o quizás hasta seamos sordomudos. Siempre tenemos que tratar de superarnos y no quedarnos en ese mismo hueco, porque el verdadero incapacitado creo que es la persona que está tirada y no hace nada por su vida. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tendría que dar su opinión, algo más, en este panel para cerrarlo? Yo creo que debemos, de todos los temas debemos sacar lo bueno, ¿no? La perseverancia que tuvo este muchacho contra todas las adversidades, ¿no? Todo lo que es la perseverancia. Si uno persevera o hace las cosas bien, yo sé que puede salir adelante. Claro, ¿no? Creo que eso es, no importa la discapacidad que uno tenga. Yo creo que una enfermedad o estar, como dice Vladimir, estar con una mano menos, con cualquier tipo de dificultad, porque yo no lo veo discapacidad, puede ser una dificultad, pero no una imposibilidad, hacer cada día mejor, porque eso no te va a impedir hacer nada. Hay muchos ejemplos que se ve, personas, por ejemplo, ese gran orador que no tiene ni las piernas, entonces. Y así que es un gran orador, una gran persona. Entonces, yo creo que eso sería, para mí es algo tonto que muchas personas se dejan cohibir por esas cosas, ¿no?
Y más, mucho más también yo veo en esa obra la discriminación. Los dos más puntos importantes que yo veo en esa obra la discriminación. Yo creo que nosotros estamos en pleno siglo XXI, ya no estamos para discriminar a nadie porque tú eres negro, porque tú eres blanca, porque tú eres rubio, porque tú eres X motivo, tú eres alto, bajo, vives en un cerro o vives en la mejor ciudad, el mejor suite del mundo. No creo que debería existir, no debería existir, y mucho más en las universidades, en los colegios, debería haber cursos donde que los niños, los adolescentes, o incluso en las universidades, no existan, porque muchas veces incluso la discriminación se da hasta en los trabajos, entre personas adultas. Yo lo veo algo muy bajo que exista la discriminación en los adultos. En un niño de repente lo puedes manejar, pero en un adulto yo lo veo muy bajo, no me gusta nada. Sí, yo creo que eso ya viene desde la formación, ¿no? Porque desde niño ya empiezan así su forma de ser. Y yo creo que uno decide qué actitud tomar en la vida. Por ejemplo, hoy día me pasó algo malo, pero yo decido, me levanto y digo, yo no voy a estar de mal humor, yo no voy a tener esa actitud pésima. Yo voy a empezar el día con el pie derecho. Yo creo que uno decide qué actitud tomar frente a las circunstancias que se le presentan en la vida. Yo personalmente pasé por muchas dificultades, pero yo siempre he tenido ese espíritu de querer siempre estar con una sonrisa o siempre dar lo mejor de mí cada día. Y la obra de Gabriel Niesen me gustó, me fascinó porque era una obra divertida, que entretenía y tocaba temas que realmente son de la realidad, que se vive día a día, que tú lo ves con el trabajo, lo ves en la casa, o lo ves en la calle, en la sociedad. Y realmente creo que ya se debe tomar conciencia, ya debe parar la discriminación, ya debe parar todas esas cosas que no nos llevan a nada bueno. Yo creo que nada aprovechar eso, sacar a personas criticando al resto o fijándose en sus defectos. Es mejor menos la ética, ¿no? La ética de cada persona. Ya. Bueno, muchas gracias. Espero que este panel le